Hoy es la fiesta de la Epifanía. Epifanía, una palabra griega que significa manifestación. Y en ella queremos celebrar la triple manifestación del Señor a los pastores, representantes del pueblo judío, a los gentiles y paganos representados en los magos y a sus discípulos en las bodas de Caná. ¿Manifestación de una persona para qué? Cuando una persona se manifiesta a otra, lo hace sobre todo para que la otra persona pueda conocerle por dentro, cómo es. ¿Quién dices tú de ti mismo? ¿Cómo eres tú por dentro? ¿Cómo manifiestas tu intimidad? ¿Cómo puedo yo saber de ese que eres tú, en tu fondo más profundo? También, cuando una persona se manifiesta a otra desde ahí, es para indicarle cómo entiende la vida, cuál es su misión, cuál es el sentido que le da su existencia, por qué trabaja, por qué cree, qué le produce alegría, tristeza, qué es para él una tragedia o un triunfo. Además, cuando una persona se manifiesta ante otra, también es como un ofrecimiento de amistad o por lo menos de relación más profunda. Este soy yo, estoy delante de ti, así soy yo, conmigo puedes contar. Y en un cuarto lugar, cuando alguien se manifiesta ante otro, también es para que con su nombre, con su manera de denominarlo, pueda entrar en una relación, en una invocación. Es decir, la persona no se puede delimitar, porque somos infinitos, nadie puede saber quién es el otro en toda su realidad, pero mediante el nombre, a veces el nombre cariñoso que yo le doy, el nombre cariñoso que él me permite darle, puedo llamarlo, puedo invocarlo, puedo llamar su atención, puedo entrar en su intimidad. Por eso los hombres de todas las culturas y todas las religiones le han puesto nombre a Dios. Generalmente se le ha llamado el Todopoderoso, el Infinito, el Misterio de la Vida, el Totalmente Otro, el Sublime, el Supremo. Nombres que revelan sobre todo la distancia que hay entre lo divino y lo humano, entre lo trascendente y lo inmanente. Pero nos podemos preguntar, según la Biblia, ¿qué nombres se ha dado Dios a sí mismo para presentarse al pueblo, para saber que cada uno de nosotros cómo tratarlo, quién es, cómo llamarlo, cómo entrar en su intimidad? Y es curioso porque entre todos los nombres que aparece, con los que aparece Dios en la Biblia, hay algunos que se da a sí mismo que son totalmente insólitos, que quizás nunca le hubiéramos dado espontáneamente a Dios y ha tenido que ser Dios mismo el que nos lo pone. No lo sirve en bandeja. El más importante es el nombre de papá, Abba, en arameo. Es el que utiliza Jesús y el que nos enseña a nosotros a utilizarlo. Padre nuestro, papá nuestro, nos enseña a rezar también. Es decir, la relación con Dios, por muy grande que sea, por muy infinito que sea, por muy trascendente que sea, tiene que ser parecida a la relación de un niño con su padre, que está hecho de gratitud, porque todo lo recibe de él, de confianza, porque sabe que en sus brazos está seguro, puede contar con su amor. Y en tercer lugar, de disponibilidad. El Padre sabe lo que es mejor para mí. Y hay otros dos nombres que son todavía más insólitos. Si este de Abba supone una audacia infinita, supone casi un atrevimiento, los otros parece que son nombres insultantes para Dios. Y si Dios no se lo hubiera puesto a sí mismo, no nos atreveríamos nosotros a utilizarlos. El primero es, curiosamente, el de marido engañado, lo que normalmente decimos el cornudo. ¿Cómo es que Dios se presenta así, con ese título tan vergonzoso y denigrante, sobre todo en una cultura patriarcal como la de Israel? Pues precisamente señala cómo Dios ha escogido a su pueblo, a su comunidad, con el mismo cariño que un esposo encoge a una esposa, que esta comunidad ha sido infiel, se ha dedicado a la prostitución con otros dioses, no guardándole la fidelidad a la alianza, y sin embargo, este esposo nunca deja de quererla, de confiar, de buscarla, de perdonarla. Así aparece en profetas como Jeremías, como Oseas, como Ezequiel, como indicando que
El hombre, por mucho que peque, por mucho que se degrade, nunca deja de ser para Dios alguien muy importante que no le deja indiferente y es capaz de hacerlo todo, incluso para parecer que pierde su imagen, que pierde su dignidad, que pierde su valor con tal de alcanzar y llegar a ese hombre, a esa persona. Y eso nos da confianza en lo que valemos para Dios. Otro título curioso, junto con este de marido engañado, es el de gallina. ¿Cómo llamarle a Dios gallina? Águila, león, esos animales que nos indican poder, fuerza, pero gallina. Y sin embargo Jesús, en la última semana, cuando va a Jerusalén y ve aquella ciudad tan genial, ya cuando va a ser traicionado, eliminado, asesinado, dice el Evangelio de Mateo, que empieza a llorar y le dice: ¡Ay, Jerusalén! ¿Cuántas veces he querido yo reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos y no has querido? Es una imagen íntima, cercana, de cuidado, de atención. En una pequeña capilla enfrente del templo de Jerusalén está representado eso, la gallina con sus polluelos, quizás la mejor manifestación del amor y de la ternura de Dios expresada en Jesús. Les confieso que a mí me gustaría ver más en la iglesia estas imágenes. Quizás sobran coronas, mantos, tronos y faltan representaciones de la gallina o del marido engañado. Porque creo que al fin y al cabo quien más sabe de Dios, sobre Dios, es Dios mismo. Y por tanto tenemos que hacerle caso cuando Él se autodefine. Claro que aunque no veamos gallinas ni maridos engañados, tenemos la imagen del crucificado que nos indica lo que Dios nos quiere y está dispuesto a hacer por nosotros. Esa es su manifestación. Buenos días.